La fiscalía. Déjame tranquila. Señores, Mare Ceballos responde al puro estilo como siempre lo hace. Qué fuerte. Por supuesto. ¿De quién o qué? ¿De qué hablamos? ¿A cuál? Pero, ¿a quién le responde primero? Yo quiero escuchar lo que tiene Luis, porque yo también tengo parte de esa información, ¿sí? Pero extra, porque no, yo no me comuniqué con Mare, por si acaso. Ella se comunicó conmigo. Y como yo soy una mujer clara, digo lo que piensa frente a una cámara y detrás de una cámara. Claro, o sea, a usted la llamó. Ella me escribió. No es como Mayra que le mandan mensajes de voz, por terceros. Ah, no, no. Lo mío fue directo. Lo mío fue directo. Vamos a verla. Y por ahí me enteré que alguien en un programa de farándula de sus truchitos anda hablando de mí. Bueno, yo creo que ya le dieron su pan y su pedazo, porque me contaron que Adriana Sánchez ya le dijo sus tres cositas. Entonces espero que se acuerden de lo que le dijo Adriana Sánchez, para yo no tener que repetírselo. Hay gente que literalmente son arrabaleras de barrio y no pueden ni sostener una conversación inteligente. Señora productora, que es la principal. Pues bueno, ella no dijo programucho, sino dijo un programa trucho. Se viene haciendo casi lo mismo, prácticamente. Mare se comunicó conmigo el día sábado. No me hizo problema, no me llamó a insultar, porque yo no puedo decir algo que no fue así. Ella me escribió muy amablemente por el tema que nosotros tocamos aquí y por lo que dijo Mayra. Y yo, como no soy lleva y trae, y como no me invento, y el cariño que le tengo a ambas, yo no me pongo a hablarle a Mayra de Mare ni a Mare de Mayra. Porque yo soy una mujer que sabe muy bien sus valores. Así como respeto cuando la señora Mayra Jaime le dice algo a Mare, porque es su percepción, yo la respeto. Cuando Mare a mí me dijo lo de Mayra Jaime, le dije, pues, la misma percepción que tú tienes de Mayra, Mayra la tiene sobre ti y es respetable. ¿Por qué? Porque yo voy a comentar desde la percepción o desde lo que yo viví contigo. Yo con Mare, la verdad es que trabajé espectacular y todo fue paz y amor. Pero la experiencia de Mayra con ella fue distinta. Ella va a comentar desde lo que ella cree, desde lo que ella conoce. Y yo estoy aquí no para corregirla, Mayra. Yo estoy aquí para escuchar su comentario y que su comentario sea respetado. Con el tema de ¿cómo fue la palabra? Este programa. Trucho. Cuando ella me escribió, yo le dije, y yo fui a ver las historias, obvio, ella misma me mandó a verlas, pues no. Entonces ahí ya le mandé el parrafote y le dije, a ver, Mare, me sorprende que una mujer como tú, que siempre está defendiendo los derechos y que dices que eres muy estudiada, y que para mí sí eres una de las mejores actrices de este país, te pongas a por debajear, a ningunear, a tratar mal un programa que se ha mantenido 3 años. Porque llegar a la farándula es fácil. Que un programa se mantenga 3 años, no. Y que sea el más visto, que tenga más personas en vivo viéndolo, también es difícil. Todo eso, pues yo se lo dije a Mare. Y le dije que no me parecía que ella nos falte el respeto y me dijo, no, estoy hablando de tus presentadores. O sea, a mí digamos que me sacó de la colada, pero yo le dejé claro que este programa, yo también soy parte de este programa y también soy una presentadora de este programa. Entonces, al referirse a ella, me mete a mí dentro de todos ustedes. Entonces, lo único que le puedo decir a Mare Ceballos es lo mismo que ya te dije por teléfono. Que cuando uno responde, tiene que hacerlo a la altura y tiene que hacerlo con nombres. El programa no es Mayra Jaime, el programa somos todos. Y si a ti no te gustó lo que te dijo Mayra, ¿qué podemos hacer? Estoy segura que a Mayra tampoco le gusta lo que tú dices o no le gustó la situación que tú viviste con ella. Y eso es de ustedes.
ahí no entra el programa, no entra el canal, ni entro yo. Porque aquí cada quien ya es grandecito para defenderse. Pero con el programa no te metas, mi querida madre. Con el programa no. Porque el programa no tiene la culpa. Y como te lo dije por mensaje, la próxima vez que haya una noticia tuya, te voy a mandar el reportero de nuestro canal. Para que tú misma, con tu propia boca, niegues o aciertes lo que se dice. Porque tu molestia fue por los comentarios que se dijo que todas las indirectas eran para Andreína. Me lo dijiste a mí que no. Y como vuelvo y te digo, si ustedes tuvieron un problema, que sí, como tú lo dices, fue hace 3 años, la gente siempre lo va a asociar por ese tipo de comentarios. Pero para la próxima, yo te envío al reportero y espero que tú le abras las puertas y que tú le des la entrevista. Porque ya si te niegas a darle la entrevista, pues ya se sale de mis manos. Pero creo que sí hay que aprender a respetar un programa. Que muchas veces, dentro de este canal, por lo menos yo, hasta Mayra creo que en algún momento lo hizo. No, no es que la defienda. He resaltado tu carrera de actriz. Es cierto. Porque yo no me dejo llevar ni por si la quiero, ni por si es amiga, ni por no. Al César lo que es del César. Tu trabajo como actriz se lo ha resaltado en este programa. Pero cuando ya los temas no tienen nada que ver con eso, cada quien tiene su percepción y está en todo su derecho de darla. Entonces sí te pido que la próxima vez que tú tengas un problema sea directamente con la persona que tú lo tienes y que no metas un programa que le cuesta todos los días salir al aire. Con el cariño que yo te tengo, te lo digo. Igual como te lo dije por mensajes. No voy a hacer pública la conversación porque esa es tuya y mía. Te mando un beso y espero que para la próxima tú analices un poco más lo que dices de un programa. Porque el mundo es chiquito y no sabemos dónde nos encontramos muchas veces. ¡Ah! Mientras yo esté, no. Porque así como ella dice que es exquisita, mientras yo esté aquí, usted no va a entrar. ¿Quién llamó? Porque ya la señorita María Emilia ha llamado a pedir trabajo aquí cuando estaba en la Jaume. Así que mientras yo esté aquí, al menos en el mismo set, no. Así como tú te das de exquisita, pues yo también. La verdad, con gente problemática no me gusta trabajar. Ustedes podrán creer que yo soy la más polémica, la más peleona, pero yo tengo conciencia de que yo, al lugar donde trabajo, tengo que respetar a todos mis compañeros. Y sí, si yo hablé el día viernes fue porque tengo conocimiento de causa. Y entiendo totalmente la postura de la señorita, a la que no voy a mencionar. Solo voy a decir al artista, porque no tengo por qué traerla a una pelea de terceros. Es muy talentosa, muy profesional y está triunfando por méritos propios. Pero así como ataca a la señorita en cuestión, al artista, así me sentí atacada en algún momento yo, trabajando en una misma producción con ella, donde en algún momento me buscó problema y tus amigas, tus propias amigas, me dijeron textualmente, no busques pelea porque la que va a perder eres tú. Así como te jactas diciendo que tu mamá te dice que te amenaza la otra, que ya veo que está viralizado ese tema en las redes sociales, así también en ese momento me advirtieron a mí, porque tu mamá estaba en la política, que porque tu mamá tenía contactos, que porque tu mamá esto. Entonces yo, una chica de barrio que no tiene contactos, que ha llegado hasta donde está por méritos propios, sí tuve miedo. Por supuesto que en un canal al que recién había ingresado, a Ecuavisa, trabajando en Sharon, me vayan a sacar porque obviamente tu personaje tenía más protagonismo que el mío. El mío era solo una bailarina y el tuyo era la detective, pero tampoco eras la protagonista. Y empezaste a gritar un día en la playa cuando grabábamos que tú eras la protagonista y me lo gritabas a la cara, buscándome pelea. No sé si tenías algún problema ese día, si no dormiste bien, cuál era, no sé, el malestar que sentías contra mí. En todo caso, después me fui a maquillar a las escaleras y cuando yo iba bajando con mi caja de maquillaje, te paraste de espaldas, obstruyéndome el paso para que yo te empuje, para que yo hiciera algo. Y estaban de testigo la señorita Chuchuca, bueno, la señora porque es madre, la señora Mafer Pérez, 2 maquilladoras, así que yo no estoy mintiendo, eso sucedió. Y todas se quedaron viéndome a ver cómo yo reaccionaba. Porque sí, tengo fama de problemática, tengo fama de bochinchera, tengo fama de peleona, tengo fama de todo. Pero sé respetar mi lugar de trabajo. Entonces,
Entonces, en ese momento, ahí yo no te iba a hacer nada. Salí corriendo y fui donde el señor José Romero y le dije bien claro al señor José Romero, con todo el respeto del mundo, y le dije que a mí me había, era la oportunidad más grande haber entrado a trabajar a Ecuavisa y que yo no quería perder esa oportunidad por un problema o un inconveniente con una actriz que estaba ahí, que era compañera mía. Y el señor me dijo, ok, voy a hablar con ella. A la que yo me enteré después que tú habías ido a llorar, a gritar, a decir que yo te estaba acosando, que yo te... cuando jamás sucedió eso. Entonces, tú me buscaste problema, yo no te correspondí, y como no te correspondí, seguiste haciéndolo. En todo caso, por eso hablo, porque tengo conocimiento de causa, porque sé que cuando alguien no te cae bien, haces lo que sea para hacerle la vida imposible, como me lo hiciste a mí. Entonces, sé que a la señorita, como te ganó, te duele mucho, y por eso la atacas cada que puedes, porque no superas el éxito que ella tiene, donde no está metida en polémica ni en ningún chisme barato. Y hablas, porque te estoy escuchando, que alguien me dio mi merecido. No sé si no puedes o no tienes la personalidad para responder tú misma que necesitas jalarte pito ajeno o a qué te estás refiriendo realmente. Porque hasta donde yo sé, mis amigas siguen siendo mis amigas. Ninguna amiga se ha dicho por ahí que me le he metido al marido. Ninguna amiga. De las amigas que yo te conocí desde que trabajamos juntas, ninguna se lleva en la actualidad contigo. Ni la Jaume, ni la otra actriz a la que voy a mencionar el nombre, ni a la señorita, ni a la señora que acabo de decir que se rumora, porque no me consta, a la que te le crucifiaste al esposo. Ninguna es tu amiga aún. Entonces, no sé. ¿Y yo cómo te conocí? Yo te conocí en TC cuando tú venías del reinado en el que estabas e ibas a ver al Chino Moreira porque te gustaba. Y estabas metida todos los días ahí en el camerino, todos los días ahí donde nosotros grabábamos. Así te conocí yo. Después, entraste a trabajar a TC, yo regresé a Calle 7, ya no estaba en una producción dramática, y recuerdo que yo estaba en Calle 7, y así mismo, en Calle 7 yo estaba, y tú te metiste en el camerino de Calle 7 de la casa a hacer no sé qué con tu fiño. Entonces, no me vengas a mí a decir que me dieron, porque si tú vienes a hablar de mí, yo te he visto, porque yo te he visto. Yo te vi entrar donde tú eras actriz de una producción de TC y entraste a la calle, a la casa de Calle 7. Acompañado, por supuesto, con una persona de producción que te dejó entrar porque no era libre acceso. Y tú entraste ahí a ver al recién llegado, a tu niño que había llegado de Guatemala. Entonces, no sé a qué te refieres, de qué estamos hablando. Porque tú y yo jamás vamos a ser iguales. Jamás. Yo no me ando pegando en las paredes. Yo no ando haciendo escándalos públicos. Y si hay algún porque van a salir con la polémica que tengo alguna vez en montaña, sí, una. Los shows para los programas. Fuera de cámara, ustedes no me van a hacer no me van a ver haciendo escándalos en ningún lado. A diferencia de toda la gente que me llamaba a ti cuando eras novia de un actor del ITV o un estudiante del ITV, donde habían reuniones y tú a reuniones que ibas, terminabas estrellándote contra las paredes porque te peleabas con tu pareja. A mí jamás una producción la han botado o la han sancionado porque yo he hecho un escándalo público. Jamás me han botado en ningún hotel vía a San Pablo porque yo he hecho problema y me he puesto a pelear con mi pareja afuera de los pasillos y los otros huéspedes que sí pagaron diciendo por favor al gerente del hotel saquen esta producción entera porque esos actores son problemáticos. Afortunadamente, yo y mi equipo y yo ya nos habíamos ido de terminando las escenas de grabar. Así que jamás, jamás, pero... Y que vi también que dijiste hace poco que nadie te resalta los logros que habías hecho una entrevista a la ganadora del Oscar en inglés, totalmente en inglés. Si tuviéramos el material, lo hubiéramos pasado y te hubiéramos aplaudido. Pero desafortunadamente, nosotros no somos los que manejamos lo que tú quieres mostrar. Tú quieres mostrar esto, la polémica. Tú quieres mostrar esto, que te crees la mamá de Tarzán. Es lo que nosotros mostramos. Porque si tú subes en tu reel o en tu perfil o en algún lado la entrevista que hiciste, nosotros aquí la pasaríamos, te aplaudiríamos y diríamos, miren cómo está brillando Mar en el extranjero. Pero no, te quieres dar a conocer porque peleas con la una, porque le tiras indirectas a la otra. Entonces, ¿qué podemos nosotros sacar como programa? Eso. ¿Nos vende? Sí, nos vende. Somos un programa de farándula y a la gente le encanta el chisme y la polémica. Pero es porque tú lo quieres dar a conocer de esa manera. Porque si tú mostraras más tu lado profesional,
pues nosotros venderíamos esa parte tuya. Así que espero que te siga yendo bien, espero que sigas haciendo entrevistas y ya no te estés pegando en la pared. Porque mira si un día te rompes la cabeza y esa cara tan bonita que tienes no tiene solución. Te mando un beso. ¡Ay! La mamá de Dios mío. A ver, santo. ¿Ustedes van a comentar sobre el tema? Bueno, el señor a que ver, le dijo de Emilio. Todo a Mare. No, yo lo que puedo decir es que como una Ciérrese persona... Ciérrese con él. ¿Cuál fue la palabra exacta que dijo del programa trucho? No, yo lo que voy a comentar lo único es cómo una persona puede decir programa trucho cuando su vida personal la tiene por el piso acabada. O sea, tu vida personal tristemente es una desgracia y eso no puedes cambiarlo, ni por muy buena actriz que seas. Buenas noches. Buenas noches. Soraya Guerrero. Bueno, yo la verdad es que no me voy a arranchar pito ajeno, ni tampoco voy a hacer un drama de la frase que ella ha hecho, porque las cosas no son como los demás los dicen. Agárrate ha demostrado día a día ser el programa que es, la sintonía que tiene. Es más, quiero agradecerle por los más de 1,100 más conectados en este momento y que están, sobre todo en el diferido que nos sigue viendo. Entonces, no podemos ir por la vida aclarándole a cada uno lo que piensa, lo que dice, porque son las acciones y la diferencia lo que marca el programa. Amare, yo solo espero que realmente está viendo muchos frentes en todas partes, con los seguidores de Andreina, ahora con Mayra, con los seguidores de Carolina. Y la verdad es que tener tanta carga negativa encima no debe ser bonito ni bueno para nadie. Entonces, ojalá que Mare evite ya seguir abriendo tantos frentes, porque sí es feo tener... Y tiene más para dar, Mare tiene sí, muchísimo sí es más feo que eso para dar. Sí es feo tener tanta esa cosa y siempre está rodeado de mucha energía negativa. En todo caso, en algún momento, Mare...